Es uno de los geositios del geoparque, se le conoce como el sistema de fracturas de la Sierra de la Breña y es una muestra de cómo los movimientos de la Tierra rompen la continuidad de las cumbres, con desplazamientos laterales y de arriba a abajo. Nos situamos en ese espacio de transición entre el geoparque Villuercas y Bores Jara y el Parque Nacional de Monfragüe. Estos lugares están protegidos por la conocida Reserva de la Biosfera del Parque Nacional de Monfragüe. Un entorno central en la red de espacios protegidos de Extremadura al coincidir dos de los espacios con más reconocimientos, de la geología a la naturaleza, el patrimonio y el intangible de la cultura milenaria que se desarrolla en sus pueblos y montes. La naturaleza es de una potencia intensa. Desde el fondo de los valles a las crestas de cuarcita todo es verde por estos lugares. Los complejos sistemas de montes y valles que nacen en el pico Villuercas empiezan a deshacerse para mantener aquí sus últimos hilos de sierra. La ermita se sitúa en el paso que transpone la montaña, quebrada, entre peñas y poblada de una intensa maleza que arropa la tierra. Lugares salvajes, tierras de guerrilleros, de bandoleros, de lobos y de una vida feroz. Aunque la construcción es moderna, en el lugar ya había restos de antiguas tapias de piedra. Es muy estratégico para la vigilancia del paso. El interior es sencillo. Una pared de piedra sirve de bonito fondo para la imagen de la Virgen de la Breña, los otros tres lados y el techo aparecen blanqueados. El entorno está muy acondicionado con bancos y mesas, tanto para los muchos que se acercan en procesión hasta este lugar y para los turistas o senderistas que transitan por el espacio, encontrando una buena infraestructura para el descanso y unas vistas hermosas. Desde aquí se puede contemplar toda la penillanura de Trujillo y Cáceres, hacia un lado y hacia el otro la Breña con sus complejos sistemas montañosos que arranca en el pico Villuercas. Un mundo dibujado por las fuerzas de la tierra y la mano del hombre.